la confirmación de lo que esperábamos del cuerpo técnico de Matías, un cuerpo técnico muy preocupado por todo lo que tiene que ver con la táctica, con trabajos en el campo de juego, lo físico, privilegiando la intensidad en el juego y la concentración de los jugadores. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo intenso que se está haciendo en este poco tiempo que estamos o que está trabajando. Yo no sé si la palabra sorprendido, sino que es un cuerpo técnico muy demandante para la excelencia del trabajo, con elementos de trabajo, con canchas, a diferencia del cuerpo técnico anterior, acá se están utilizando casi tres canchas al mismo tiempo. Es verdad que hoy el plantel está compuesto por casi 30 jugadores, pero la demanda es constante porque, pues ya te digo, por la excelencia que buscan en el trabajo. Bueno, a corto plazo poder ganar en Bahía y acortar la distancia con Olimpo y poder llegar este año a pelear por el ascenso. Y a largo plazo conformar un plantel, ya estamos trabajando con las dos hipótesis, un plantel para permanecer en el Nacional B o si tenemos suerte, para conformar el equipo para Primera División.